Estamos haciendo una marcha pacífica, como ustedes pueden ver, en protesta por las declaraciones del señor ministro de Salud de la semana pasada, en la que refiere que el mejor camino para el Grupo Saluco es su liquidación. Liquidación significa simplemente acabar la organización, acabar la empresa, dejar desamparados a 7 millones de usuarios que atiende el Grupo Saluco a nivel nacional y dejar sin empleo a 34 mil trabajadores con sus respectivas familias. Porque igual esto es un problema de todos, o sea, nosotros como tal somos un grupo empresarial, somos un grupo de varias, o sea, estamos conformados por varias empresas que prestamos el servicio como tal a las EPS, a las tres EPS de nosotros. La liquidación no es la solución. Nosotros fuimos intervenidos, ya vamos para 2 años, debido a una falta de liquidez en la EPS, donde habían muchos acreedores, no se les estaba cancelando a tiempo, entonces decían intervenirnos, que finalmente ese es como el objetivo de una intervención, poder administrar y que la empresa salga adelante. Sin embargo, el ministro dice, no, pues vamos a liquidar porque sería imperdonable devolver este EPS a sus dueños. No es la solución, porque nosotros tenemos cómo seguir solventando la empresa, salir de estas deudas, adicional a que hay unos activos que están, o sea, que tiene la EPS como tal, que había adquirido para montar IPS y infraestructura para el servicio de salud, que podríamos hacer acopio de ellos, poder venderlos y empezar a hacer, o sea, a generar esa liquidez y empezar a pagar esas deudas. Un pueblo que conoce sus derechos no calla, se levanta y marcha. Hay un pronunciamiento del ministro, un pronunciamiento irresponsable, que no tiene que ver nada con lo que es la razón social de un gobierno. Su política neoliberal nos tiene muy, muy perjudicados. Si va a montar una política neoliberal, que por favor mejore los puestos de trabajo, mejore la adquisición del pueblo. De lo contrario, su política será nefasta, porque aquí nos tendrá. Hoy es Saluco, mañana son las otras EPS, e invitamos, hacemos extenso esta consigna a todas las EPS que se unan a nosotros, porque si no, el gobierno central, con toda su maquinaria maquiavélica, nos va a acabar. Tenemos que asentar nuestra protesta, tenemos que asentar nuestro sentir como pueblo, porque es de la única manera que nosotros nos vamos a defender ante estas anomalías del gobierno central. Si no hay liquidación, es el compromiso que se ha hecho de retornar a sus dueños, a la empresa, a las cooperativas, a todos nosotros los trabajadores, que somos los que hemos hecho grande a esta empresa a través de 18 años de trabajo. ¿Quién va a liderar la empresa que no sea la gente que la deja ilíquida, la gente que no es capaz de administrarla, o va a hacer los mismos de siempre? No, o sea, la idea es que la empresa como tal, frente a esta intervención, ya sabemos que el modelo administrativo cambia, no volvería obviamente a nuestro presidente, pues, que existía en su momento. Esta empresa como tal es de varios socios, volvería a esos socios, es lo más probable. Mañana los antioqueños no tendrán salud. Es posible, pero con unos dirigentes honestos, con unos dirigentes que sean capaces de velar por el de a pie. Ellos van en coche, nosotros vamos a pie. Ministerio de Salud, exigimos la terminación de la intervención. ¡Ministerio de Salud! ¡Los empleados de Saluco no son responsables de la crisis de la salud!